Para poder configurar nuestro modelo T500 Plus, necesitamos instalar una aplicación en nuestro celular, la cual se llama M2Wear, como la que dice acá arriba. La buscamos y en este caso nos van a aparecer dos. Está esta de acá que tiene el M2 pegado a Wear y el M2 espacio Wear. La que necesitamos instalar es esta, la que tiene espacio M2 espacio Wear. La vamos a abrir. Acá nos dice que nos va a pedir algunos permisos. Nosotros la vamos a determinar. La vamos a dar a permitir. Acá nuevamente en determinar. Activamos las notificaciones, permitir. Listo, nos vamos acá al apartado donde dice añadir dispositivo. Vamos a nuestro reloj. Una vez cargado y encendido, vamos a ir acá en la configuración. Y hasta abajo en donde dice About, podemos ver un código que sería este de acá. Este código de acá. 4567 sería su terminación. Ese lo vamos a buscar acá. Vamos a dar a empezar a escanear. Acá está, T500-4567, si nos damos cuenta. 4567, este de acá. Lo mantenemos presionado. Y en el reloj nos va a pedir un permiso. Si estamos seguros que deseamos conectar el celular al reloj, le damos OK. Y listo, ya nos lo va a tener conectado. Acá podemos ver, ya está conectado al T500. Esto nos sirve para nosotros poder configurar el reloj con la hora, lo que es todo tipo de notificaciones. Acá podemos ver, si nos vamos a aplicación de notificación. Solo esperamos que cargue un momento. Y acá tenemos todo lo que podemos recibir de notificaciones. Según dado caso, yo no quiero recibir notificaciones de alguna aplicación, por así decirlo, de FaceApp, yo solo la desactivo. Si quiero recibir notificaciones, la activo. Esto es para las notificaciones. Luego, si nosotros lo que queremos también es contestar y sacar las llamadas de nuestro reloj, únicamente verificamos que tengamos encendido nuestro Bluetooth. Nos vamos acá al reloj y en el reloj nos vamos al apartado de Bluetooth. Acá está el icono de Bluetooth. Bajamos, buscamos nuevo dispositivo. Verificamos que nuestro Bluetooth esté activo. En este caso no me aparece. Vamos a volver a buscar. Listo, acá está. Mi celular es un Y9 Prime. Lo vamos a seleccionar. Y en el celular nos va a pedir permiso de la vinculación. Listo. Solicitud de emparejamiento. Le vamos a dar permitir al acceso a mensajes y a historial de llamadas. Emparejar. Nos va a pedir otros dos permisos. Listo. Acá ya está conectado. Nos podemos dar cuenta. Nos vamos a la tuerquita. Listo, y ya está para recibir llamadas, para escuchar los medios y compartir contactos. Media vez tenemos esto, nos podemos ir a nuestro reloj. Buscamos el icono de contactos. ¿Qué sería el teléfono de acá? Vamos a ver el teléfono acá. Acá está. Entonces acá me aparecen todos mis contactos. Listo para dar clic a alguno y así poder sacar la llamada. Vamos a verificar que esté sacando las llamadas. Colocando un número, la vamos a llamar. Y sin tocar el celular, él ya está llamando. Entonces, esa sería la configuración de nuestro T500 Plus.